Estamos con el doctor Homero Bazán Solina. Doctor, se ha inaugurado la tercera feria del libro de Cajamarca. Esto motiva más de repente para seguir desarrollando una cultura de la lectura en nuestra región. Sin duda alguna, esta es la tercera edición de la Feria del Libro de Cajamarca y estamos seguros que va a ser un éxito. De hecho, ya hay una mayor participación de las instituciones cajamarquinas, no solamente de las tres organizaciones que han organizado, valga la redundancia, esta feria, sino de una veintena más de instituciones que han colaborado y han auspiciado este evento importante para Cajamarca, que estamos seguros ya se está convirtiendo en una institución cajamarquina. No es algo tutelar para Cajamarca, que va a promover la lectura, y Cajamarca lee y progresa, como dice el eslogan de este año. ¿Considera que sí está Cajamarca leyendo? Está leyendo, yo creo, ¿no? Es tiempo Es tiempo de leer, ¿no? Ya se ha dicho, es la fiesta del libro. Y esperamos, pues, de que hay, como dijo el señor Muguerza, de la Cámara del Libro del Perú, hay más de 70.000 títulos, hay 27 editoriales nacionales, hay 8 instituciones cajamarquinas que están exponiendo. Entonces hay una oportunidad para todos los cajamarquinos de visitar la feria, de adquirir libros y de seguir motivándose en la lectura. La lectura forma realmente, es una forma de vida. Nos permite analizar, nos permite conocer otros mundos, otras culturas, otras personas, nos permite reflexionar sobre los temas que nos agobian, etc. Y lo más importante, como ya lo indiqué, nos permite también, con más cultura, con más conocimiento, elegir mejor a nuestras autoridades ahora que se acercan las elecciones. Todavía falta mucho que hacer porque a nivel de comprensión lectora, el Perú y Cajamarca están en los últimos lugares, efectivamente. Sí. Por eso este año creo que está participando activamente la Dirección Regional de Educación. Y esperemos, pues, que haya siquiera unos 20.000 estudiantes que visiten la feria. Ya se ha coordinado, van a venir en forma organizada y van a tener a disposición los libros. Como indicó también el señor Muguerza, los precios son muy competitivos y especialmente los dos últimos días es verdaderamente un remate de libros. ¿Estarán presentes algunos renombrados poetas, escritores en la feria en Cajamarca? Bueno, ya tuvimos acá la presencia del escritor muy reconocido internacionalmente de gran producción literaria, Fernando Ampuero. También hay otros escritores, acá tengo un nombre de Susán Norteños, de Daniel Contreras también. Va a haber un mensaje también de otros escritores que no han podido estar físicamente acá. Y se ha dado especial importancia también a los escritores regionales. Están viniendo, creo que con excepción de San Ignacio, de todas las provincias de Cajamarca para exponer sus libros, para dar conferencias y para también vender sus publicaciones, ¿no? Sí. Eso me parece importante, resaltar a los escritores cajamarquinos. Sí, lo vamos a tener entonces. Los vamos algunas a tener. Ponencias, los vamos a tener en varias ponencias y presentaciones de libros también, ¿no? Ahora, la bibliografía física y en el mundo de la globalización, con las redes virtuales y los libros virtuales, ¿lo estaría desplazando a la literatura? No creo, miren, física, porque ya se ha visto, ¿no? Tenemos 70.000 títulos, es porque no se está desplazando realmente. Sin dejar de desmerecer a los libros electrónicos, que es una forma también de leer, y muchísimos seguramente lo hacen, especialmente los jóvenes, pero los que somos ya un poco en la tercera edad, nos gusta realmente acariciar el libro, ver la textura del libro, ver la carátula, ponerlo sobre nuestro regazo, descansar con el libro, volver a releerlo, etcétera, etcétera. Pero hay varias formas de leer, y lo más importante, como leí en un proyecto que hay en Piura de una maestra que está permitiendo que sus estudiantes lean 50 libros al año, no hay que obligarles a leer determinado tipo de literatura, sino que cada quien lea lo que le gusta, que escoja. Y eso es lo mejor, ¿no es cierto? Que lea lo que sea. Puede leer los llamados cómics o revistas, ¿no? Como le llamábamos antes, pero es una forma de ir aprendiendo a leer. Luego ya profundizarán en otro tipo de lecturas, ¿no? Es importante eso. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias.